Póngase en pie el acusado. ¿Tiene algo que alegar en su defensa? Visto para sentencia. Se levanta la sesión. Por favor, desalojen la sala. ¿Dónde vas? ¿No es aquí el despacho de los abogados? ¿A quién quieres ver? Jaime Vera. Segundo derecha. Enrique, este señor viene a buscar los contratos de Galileo. Ah, sí, un momento. Tenga, aquí están. Muchas gracias. ¿Puedo ver a Jaime Vera? ¿Tienes cita? No, pero es que venía a preguntar una cosa. Defiende un amigo mío. ¿A quién? Al Chirlo. Bueno, a Cirilo Sánchez Poveda. Espera un momento. Sí, señor. Jaime, hay un choricete que quiere verte. Dice que es amigo de Cirilo Sánchez Poveda. Vale. Carlán. La puta máquina. Espera un momento, ahora vais. ¿Qué pasa con eso, nene? No hay ningún problema, la ataco una boga de Uti. Ahora vamos. Hey!
¿Te acuerdas de mí, mamón? Claro, claro. Claro que me acuerdo. Claro que me acuerdo. A ver quién soy, ¿eh? ¿Quién soy? ¿Arturo? ¡Arturo, sí, coño! ¡Arturito! ¿Cómo estás, hombre? No te la doy, que estoy pringado de gambas. Pero qué alegrón, chico, qué alegrón. ¿Cuánto hace que no nos veíamos? La tira. Pues por lo menos unos 20 tacos. Tirando por lo bajo. Desde la facultad. Desde que les ganamos a los de medicina. ¿Que ganamos qué? ¿Al rugby? Pero qué memoria la tuya. Me acuerdo que te dio una hostia que casi te rompe la pierna. Pero siéntate, coño, siéntate. Y ayúdame con estos bichitos. Camarero, dos cañas más y otra de gambas. Esto hay que celebrarlo. Claro, ahora me acuerdo. La última vez que nos vimos, te di las llaves de mi casa para ir con una tía. No te volví a ver. Ni para darme las gracias. Para pedirte daños y perjuicios, querrás decir. Me casé con ella. No me jodas. ¡De penalti! ¿Y tú qué? ¿Cómo andas de mujeres? ¿Ahora? ¿Hablo ya? No, espera un momento. Cuando quieras. ¿Qué digo? Pues tú misma. Pues, no sé. Vamos a ver. Me llamo Rocío. Soy modelo. Tengo 26 años. Nací en Madrid. ¿Y antes qué hacías? ¿Antes? ¿Antes de qué? Antes de ser modelo. Estudiaba. Ah, y trabajé unos meses en una boutique. ¿Y te gustaba? ¿La boutique? No, hombre, las boutiques son para comprar, no para trabajar. ¿Qué tabaco fumas? Fumo de todo. Negro, fumo negro. ¿Qué te gustaría fumar? Me gustaría fumar Murati. ¿Qué es eso, un deportivo? Sí. No, me gustaría fumar Lamborghini. ¿Y qué otras cosas te gustan? Me gusta el tenis, la comida indonesia, esa que sirven con muchos platitos. Oh, las figuras indonesias, con sus diablos. También me gusta el martini. ¿Y el vodka con champán? Cha. ¿Y el Bloody Mary? Sí. ¿Y el topless? ¿Masculino o femenino? ¿Quién estás tú llamando? A mi cuñada. ¿Sí? Dale recuerdos. Hay que joderse con el Jaimito. Oye, te veo quemado, macho. Te veo quemado. Claro, es lógico. Todo el día defendiendo chorizos y tragando quina como un cabrón, es lógico. Hombre, hay cosas peores. ¿Cómo qué? ¿Cómo ser policía? Por ejemplo. Hay que joderse con el Jaimito. Oye. Te voy a decir un secreto. Yo estoy en la secreta. Estás de coña. Palpa. Palpa la coña. Yo me quedé en tercero. Y luego me metí en la pasma. Bueno, no sé, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Hay cosas que yo no las entiendo. ¿Por qué de pequeños a todos nos gusta jugar a ser policías y de mayores les hacemos tanto asco? Oye, que yo no tengo prejuicios. Lo que cuenta es la gente. Lo único que así de repente me ha sonado un poco raro. Lo importante es tener amigos. Yo he conocido a algunos macarras cojonudos que son amigos míos, ¿no? Yo tengo amigos chorizos, ¿no creas? Seguro que más que yo. Y además, ¿qué cojones? Alguien tiene que limpiar la mierda, ¿no? A todos nos gusta que el río esté limpio. Toma, cógela. ¿Pero qué haces? Anda, deja. ¡Cógela, coño! Que no, hostia, no me jodas. Te digo que la cojas, coño. Toma, agárrala bien.
que no te sientes distinto. Sigues siendo el mismo. El mismo. Hay que joderse con el Jaimito. Oye, menuda sociedad tenemos montada tú y yo. Yo los trinco y tú me los sueltas. ¡Coño, tiene que regar tanto las calles, coño! Bueno, deja, deja. Mira, mi chica. Venga ya. ¿Quieres quedarte conmigo, Jaimito? Eso es lo que tú quisieras, que esa fuera tu chica. ¡Venga ya! ¿Dónde vas? ¡Cógela! ¿Qué haces? ¡Pasa! ¡Pásamela! ¡Pásamela! ¡Joder! ¡La madre que te ha parido! ¡Me ha jodido el traje, Jaimito! ¡Me ha jodido todo el traje, coño! ¡40.000 pedos recién estrenado, Jaimito! ¡Me ha jodido todo el traje, jodido, coño! Oye, que conste que tú empezaste. Oye, que yo no, que... ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Que le den por el culo al traje. ¿Y al mío? Venga, vamos a tomarnos la última. No. Yo no voy a ningún sitio con esta pinta. Apesto a mierda a un kilómetro. No voy a ningún... Venga, joder, si no ha sido nada. Venga, ya vamos a tomarnos la última. No. Ya te llamaré, ya te llamaré yo. Oye, ven acá, hombre. Que no quiero, coño, que no voy a ningún sitio con esta pinta. Joder, que estoy hecho una mierda. Óyeme, Arturito. Que no me salen los cojones. ¡No me toques! Venga, taxi, tú, tira para adelante. La mierda. Thank you.
Está en la punta. Discos de Caetano. No los encuentro. ¿Y yo qué sé? ¿No tienes otra cosa que pedirme a estas horas? Un tabaco, se me ha terminado. Vete a paseo. Oye, que te está llamando toda la tarde. Y toda la noche, y nunca estabas. Levántese el acusado. Fallo que debo condenar y condeno a Cirilo Sánchez Poveda como responsable, en concepto de autor, de un delito de hurto previsto y penado en el artículo 514 en relación con el artículo 515, primero del Código Penal, a la pena de un mes y un día de arresto mayor, con abono del tiempo del que se hubiera visto privado de libertad por esta causa. Así, por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. Se levanta la sesión. Una cerveza, joder. Lo malo es que nos ha tocado en casa sobre el futuro. Porque en tu caso de oficio ya vendrá. ¿Qué se hace? Pues, he escogido otra profesión, ¿no? Ya sabías que con lo que te encontrar cuando te matriculas en la facultad de Derecho, ¿no? Claro que cuando uno se matricula en Derecho suele ser bastante joven, o sea, bastante simple. Tengo que pasarme por el despacho para recoger las fichas. Tengo un caso... ¿No vienes conmigo? No, ahora te digo que tengo un caso bastante complicado. Y además lo tengo... Va, ponme otra. Sí, vamos. Son 40 pesetas. Bien. Vale, tío, no te mosques. Hasta luego. Adiós, Jaime. ¿Qué se debe de la copa de aquel de traje claro? Yo lo invito. Está todo pagado. Vale, tío, ponle otra. ¿A qué chico quiere invitarle a usted? Son 90 pesetas. Ahí va, una libra. Thank you.
Quería dar las gracias. ¿Mm? De veras, por sacarme del maco. Te lo has hecho muy debute. Nada, hombre, nada. ¿Qué te ha tocado, mujer blando? Que va, que has sido tú, que más larga, muy fino. Colegas míos, por lo mismo las han pringado más. Se lo di. Ponme un pin. ¿Decías? Que... gajes del oficio. Pongo un pincho de tortilla. ¿Con la ginebra? Claro, claro. Vaya plantón que me están dando. Seguro que es una tía. No llegan a la hora ni para 10. ¿No está muy cerca esa tortilla? Está bien. Entonces ponme otro pincho. Nos vamos. ¿Qué son los pinchos? Tranqui, esto es cosa mía. ¿Cuánto es? 120. ¿Cómo ha ido todo? Bien. Un mes que ya había cumplido el pájaro. Cirilo Sánchez Poveda. Chilo para los amigos. Bueno, Sánchez, Rocío y yo nos vamos a comer. Pues nada, hasta la vista. A mí me han fallado los colegas. Me han dejado aquí, solo, tirado. ¿Si quieres venirte con nosotros? Ya que lo dices, conozco un sitio aquí al lado. Bueno, si no te importa, déjame elegir a mí. Tú mismo, tío. Vamos. Hasta luego. ¿Qué onda, Jaime? ¿Dónde vamos? De siempre. Vamos ahí. Soise, chocron, soufflé. Aquí tienen de todo. Se debe de comer de puta madre. Esos lujos te lo permitirá tu curro, pero lo que es el mío, sobre todo en casos como el tuyo. Era una idea, a mí me van todos los ambientes. Entonces vamos a buscar otro más apropiado. Buenos días, señores. Hola. Aquí tiene la carta. Gracias. ¿Sabes dónde echarme aquí? Al fondo a la derecha. Espero que no vaya a picarse. ¿Por qué dices eso? ¿No te has fijado cómo tiene los brazos? Como cuando yo vendía sangre en la universidad. A otros les da por beber. ¿Qué pasó anoche? Tampoco fue para tanto. No, debías de estar muy normal para cargarte todo lo que encontrabas a tu paso. Además de utilizar mi pecera de cubo de basura. Es que ese pez me mira mal. Para mí el plato del día. Para mí también. Deja que vea. Las almóndigas eran de confianza, ¿eh? ¿Y las cocletas? Muy buenas. Entonces traen almóndigas y la entrecot. El señor lo prefiere poco hecho o muy hecho. En su punto. Ya me di cuenta en el bar de que eres un perfecto gourmet. En este sitio no se puede pedir pescado. Todo es congelado. Y los menús son para bañiles. Bueno, Sánchez, como te ha salido gratis la defensa, la próxima vez que des un buen golpe nos llevas a cenar por todo lo grande. Hecho. Y además en un sitio decente. Y después discoteca. ¿Baile incluido? ¿No te mola? A mí sí. ¿Qué música os gusta? A mí toda. A este solo una canción. Siempre oye la misma. ¿En serio? Soy un melómano monógamo. Hola. Joder, ya se me ha apagado otra vez. Es que son malos. Es que no sabes. Se me ha hecho tarde. Perdona que no te acompañe, ¿te importa? No te preocupes, no tengo nada que hacer. Me daré un paseo. Suerte, Chilo. Y procura no meterte en líos gordos. De acuerdo, maestro. Y no te preocupes por tu chica, que yo la acompaño. Un tío muy legal, tu tronco.
tú para dónde tiras? Voy hacia Goya. Te acompaño. Total, entre 10 y 12 estaciones. Además, está muy guapa la tarde para meterse en el tubo. Motos. Ah, ya. Mucho vacilar y después no saben llevarla. Bueno, Chirlo, yo voy a ver unas cosas en la tienda aquí al lado. Vale, te acompaño, no tengo ninguna prisa. ¿Te molan? Son muy bonitos. Tampoco está el tiempo para esto. Un poco fuerte, ¿no? Sí, pero me gustan. Espérame un momento. No tardo, que ahora vuelvo. ¡Uy, qué maravilla! Pero ahora todo es interno. ¿Qué dices, Mercedes? ¿También los hay auténticos? ¿Ha dicho? ¿Qué, mujer? ¿Qué pasa? Vale, mentira que te engañes. ¿Me vas a decir a mí que ese no es bonito? Seguro que lleva mezcla. No sabes lo que dices. ¡Sube! ¿Se puede saber de dónde la ha sacado? ¡Venga ya, sube! ¿Qué haces? Dame el bolso. Si no te montas, no te lo devuelvo. ¿Pero a dónde quieres que vayamos? ¡Trae! Donde tú quieras. Tú mandas, princesa. Que está todo controlado. O van más despacio o me bajo. No tiras a tirar, ¿eh? ¿Dónde quieres ir? ¿A la casa campo? Está muy lejos. Pero el charco se está de úter. Mejor al parque del oeste. Como tú quieras. Ahora ha cambiado la moto por una raya coca. ¿Qué jeta tienes? Pero chica, eso es de cuando se hacía la mili con lanza. ¿Y qué? A mí es lo que me gusta. ¿Y al letrado? ¿Le gusta que fume? Le da igual, él prefiere la ginebra. Eso ya me he dado cuenta, parece una esponja. ¿Y los habanos? ¿Lo enciendes tú o prefieres pasar? Va, un día es un día. ¿Cómo se engañan? Esto no coloca ni a un pitufo de ese.
Pues trae, no lo desperdicies. Te voy a conseguir algo decente. Se está bien aquí. ¿Tu marido no te saca al parque? Jaime no es mi marido. Además, lo más parecido que conoce un parque es la barra de un bar. Ya decía yo que era muy mayor. ¿Y eso qué tiene que ver? Nada, mujer, nada. Está divorciado. Con una vez basta, ¿no? A mí de eso no me hables. Las mujeres son para un rato. ¿Nadie te ha dicho que eres un duro? A ver si tenéis más cuidado, que me vais a tirar la cabra. Estoy a la moto. Venga, largo a jugar. ¿Me das una vuelta? Lo que os voy a dar es un capón, como no vayáis. Joder, con los monos estos. ¿Vosotros no tenéis crío? Jaime tiene una niña. Ya, pero no contigo. Exacto. Venga, vamos, que te voy a hacer un regalito. Se está bien aquí. Venga, coño, que si no se hace tarde. Además, debería irme a casa. Antes te vas a enterar lo que es un chocolate rico. Venga, va. No pasa nada. Siempre lo cierran media hora antes. Lo hacen pa' joder. Párame, anda, que voy a coger un taxi. Tranqui, que voy más despacio. Te he dicho que pares. Que no pasa nada. Por los sustos que te da. Gracias. Tiene buena pinta. Es que esto sí que es legal y no lo que te venden a ti. ¿Vives por aquí? A temporadas. No, pero tengo algunos conocidos que trabajan por aquí. Pues lo tienes cerca. ¿El maco? Así se gastan menos en traslado. Es un coñazo buscar un taxi cuando te surtan por la noche. ¿Taxi? ¿A dónde vamos? A la tabacalera. ¿Cómo? A la tabacalera del Alcalá, al lado de Cibeles. Ah, vale, de acuerdo. Señorita, no tardarán mucho su amigo, ¿verdad? Es que aquí no podemos estar. No creo. Es que me estoy jugando una multa. Ahí viene. Toma, esto para tu tronco. Pero esta caja te tiene que haber costado una barbaridad.
Un regalo es un regalo. Toma, esto para el taxi, yo me abro. No es necesario. Va, tía, ¿qué pago yo? Que no. ¿Qué? ¿Se deciden ya? Pues entonces te acompaño. A Conde de Siquena, número 13. Para Carlos es muy importante este puesto. Y a la niña no le vendrá ningún cambio. No me lo habría planteado si fuera a otro país, pero Inglaterra no está tan lejos. ¿Cuándo os iríais? Todavía no hay respuesta definitiva, pero no antes de Navidades. ¿La niña puede estudiar allí? Claro. Ya tiene plaza reservada. O sea que ya lo habéis decidido todo. Puede pasar contigo en las vacaciones. Y de paso me da clase de inglés. En vez de quejarte, podías escribirle. Me ha dicho que desde que llegó a Londres no ha tenido carta tuya. ¿Qué tal os va? Muy bien. No se nota. Podías parar un poco. Y Rocío, mis padres se quejan de que nunca va a verlos. Eso es cosa de ella. Mira, ahí la tienes. Y viene bien acompañada. Es uno de tus distinguidos clientes, ¿no? Hola, hermanita. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Y este? Hemos pasado por el despacho y me han dicho que estabais aquí. El chirlo quería traerte un regalo. Bueno, yo tengo que irme. He quedado en recoger a mamá. ¿Por qué no me acompañas si la ves? Está bien. Después nos vemos, ¿vale? Venga, vamos. Adiós. Adiós. ¿Dónde has quedado con mamá? En su casa. No te lo montas tú raro ni nada. O sea que son hermanas, ¿no? ¿Y no hay otra más pequeña para mí? Sánchez, se te agradece el detalle. Pero siéntate, hombre, no te quedes ahí. Si molesto, me abro. No, hombre, no. Tómate algo. Para mí otro como ese. Va, las tías no dan nada más que problemas. Son todas unas pringáis. Hay que montárselo bien. Las tías dicen un buen rato. Yo sé que la tuya sí que es una tía guay. ¿Sabes lo que decía mi viejo? ¿Qué decía tu viejo? Que lo único que han inventado las mujeres es el dolor de cabeza. De los hombres, claro. Y mi viejo sabía de mujeres. Y tú de puros, chaval. Me se ha jodido, he pedido los más caros. Así me gusta. A esto le llamo yo ser un buen cliente. A mí siempre me se han dado bien. ¿Quién? ¿Quién va a ser? Las tías. Hay mucho guapo por ahí suelto que no se jala una rosca. A una tía se la conquista con la muy. Espero que sepas con quién empleas tus habilidades. Tío, tranqui. No te vayas a besar mal. Yo para eso soy muy legal. La tía de un colega es diferente, ¿sabes? Mira. Lo importante es una buena peña. ¿Pero qué es eso de peñas? Los amigos, la pandilla, como decís vosotros. La mía para por aquí. Pero tú no eres de Vallecas. ¿Qué va? Yo soy internacional. ¿Qué pasa, chico? ¿Te han soltado? Ya ves. Ya es hora de que se te vea el pelo, tío. Mamones, ya se viste esta mañana en el juzgado. Yo no aparezco por ahí nada más que esposado. Y además, pues sí, la ver esta mañana a tu abogado y me ha dicho que no hay ningún problema. Es verdad, el peluso me hizo una visita esta mañana para preguntarme por ti. ¿Lo ves? Pon una botella de champán, que esto hay que celebrarlo. Y si no, pon cuatro. Pero, Chirlo, que esto me va a costar un taco. Pues yo estoy en la lucha, que el Chirlo no se duerme, no como vosotros, que parecéis parados. Tienes pasta. Un chito, ¿vale? Joder, cómo os lo montáis. Me parece que va a ser cuestión de cambiar de mando.
Ya ves. ¿Y a este qué le pasa? Al pelo, nada, que no habla. Es mudo. ¿Qué va? Lo vi en una película. Sería de cine mudo. Tú eres un tarra. Me cago en la leche, puta. ¡Fregado! ¡Rato de mierda! ¡Vamos, vamos! Pero aquí hay peces. Con esa caña no creo que pesque mucho. Mujer, si necesitara que piquen, tendría otra caña. Pues no tiene pinta de estar muy alimentado. ¿Tú crees que habrá comido? Pregúntaselo, verás qué risa le da. Ese vive como Dios. Cuanto menos tienes, menos necesitas. Estos son los aristócratas de nuestro tiempo. Pues bien fácil lo tienes. Al alcance de tu mano. Ya. Pero para eso hay que no tener una familia. Ropa, obligaciones, colegio. Colegio inglés, en verano. En fin, que lo mío no tiene arreglo. Si sigues bebiendo como lo haces, es posible que aún lo consigas. Oír eso me devuelve las ganas de vivir. ¿Qué hora es? ¿Son ya las 5? Y media. Tengo que llamar a la agencia, no sé a qué hora ruedo mañana. Joder, tío, un poco más y me trinca. Esa cabina se la han hecho esta mañana, nene. Quien madruga, Dios la ayuda. Si es que aquí no hay curro, tío. Nos podíamos ir al centro. Si no, no llegamos a fin de mes. Tú mismo, si quieres, vete. Aquí nadie está obligado. No te mojes, chirlo. Si es que estoy asfixiado. Nos podíamos apuntar a la movida del pelos. Ese está loco. No acabo de salir y me voy a meter en otra peor. Está zumbado. Si crees que me voy a apuntar yo a lo de la joyería, y como te se ocurra a ti, te meto dos hostias. ¿Y por qué no se la das al pelos? Es que se lleva un nivel de vida muy cabrón. Pero tú, ¿a ti te falta algo? Hombre, una piba no me vendría nada mal. No te jode el otro. Guapa que te cagas. ¿Eh? ¿Tú no querías ir al centro? Pues vamos.
Joder, niño, es que está preciosa, ¿eh? Sí. Venga, va. Toma, suya. ¿Cómo andáis? Bien. Oye, pon tres botellines. Pero chico, para ya, hombre. Joder, este tío, sé que está tan esperar. Buah, este tío. Es la hostia. Me ha dicho que hay un hombre maduro en mi vida. Pero muchos amores. Veo mucho sobresalto en tu vida. Hubo sangre, problemas con la policía. Estás enamorado. ¿Pero qué dices, tía? Tendrás muchos problemas, pero te auguro un porvenir espléndido. ¿Y yo qué, me lo creo? Las cartas no mienten, yo te digo lo que veo en ellas. Pero calla, chudaca. A mí no me vengas con cuentos que te he visto vendiendo collares y pulseras. ¿Será lista la menda? Échate un pringao. Pero si te voy a sacar al chico del mar, hombre, no digas. Bueno, pero es un pringao. No seas payas. Pues sabes que le guste. ¿Qué quieres? Pues no sé, vamos a ver lo que hay, ¿no? ¿Te gusta el osito? Sí. Ese osito. Toma. Tuyo. ¿Tú te crees que estoy tan loco como tú? ¡Oye! ¿Qué crees? ¡Estás tan huevo! ¡Sobras, chaval! ¡Sobras! ¡Sobras! ¡Qué tío! ¡La madre que lo parió! ¡Joder! ¿Qué es lo que faltaba? Eso del vértigo es una excusa. ¿Qué? El vértigo de Jaime, ¿por qué? ¡No te oigo! ¿Que por qué tiene vértigo Jaime? Porque está mal del oído, por lo visto. ¿Y quién dice eso? ¡Los médicos! ¡Buah! A mí es que los pelos de alcohol no me molan, tío. Me dejan muy tirado. Como a todos, chaval. Anímate, hombre, diles algo. ¡Qué va! Son muy tiernos. Vamos a comenzar la partida. ¿Sabe usted? A mí nunca me han puesto los cuernos. Acércate, vamos a comenzar. Ya, eres un duro. No es eso. El duro es el chirlo. El chirlo se folla la más blindada. ¿Qué pasa? A ti te vamos macizo, chirlo. ¡Puerta! Pa' ti lo cito, pero mira que sortija ahora de ley. ¡Largo! ¡No empujes, tío, que ya me abro! No me costó un duro, y no lloro. Hacía tanto que no montaba en una noria, ha sido estupendo. Bueno, pues ya te ha divertido bastante. ¿Pero qué haces? Joder, colega, ¿qué te pasa? Que sois unos coñazos. Esos chicos te aprecian. ¿Qué dices? Que esos chicos te aprecian. Ya me he dado cuenta. Le faltó el canto de un duro para pegarle una hostia a su chica. Es un sentimental. Además, esa no es su chica. ¿Y tú cómo lo sabes? Me lo ha dicho él. Claro.
¿Qué es lo que está claro? Todo. ¡Ah! Pero si está celoso. Esto es nuevo. Anda, no digas gilipolleces. ¡Estás celoso! ¡Cabe en paz, coño! La verdad es que el Chirlo no está nada mal. Un tipazo. Me gusta. No me extraña. Estando todo el día entre modelos andróginos, lo normal es que te gusten los macarras. Después de estar todo el día entre modelos andróginos, lo que más me excita es un buen abogado celoso. Y con complejo de cornudo. ¿Pero en qué quedamos? ¿Quiénes te excitan a ti? ¿Los que están de parte de la ley o los otros? Todos. Me excita el contraste. A todas las tías sois agentes dobles. Sí, de la CIA y de la KGB. ¿Y usted? ¿Usted de qué es? Yo soy no alineado. Cobarde. ¿Y tú? Este es un zafiro. Es muy bonito. Pero no me interesa, gracias. Adiós. Buenos días. ¡Que te vuelva la cabeza! ¡Venga, abre esa vitrina! Está cerrada. ¡Vamos, coño! ¿Qué haces? Buscar la llave. Ahora con la nueva compresa ella, esos días son como todos los días. ¡Corte! Vamos a hacer otra toma. De acuerdo. Todos a primera, vamos a hacer otra. Rocío, repetimos. De acuerdo, chequeamos. Muy bien, positivamos las dos últimas. De acuerdo, las dos últimas. Oye, tío, ¿qué tal la raqueta? Tú, deja la raquetita en la pelota. Espera a ver si ha valido, ¿no? No conozco este rollo, sé lo que pasa luego. Ok. Vale, gracias. Ha valido, cortamos. Hasta mañana. ¿Qué tal ha estado? Me ha gustado mucho más, Rocío. Está muy bien. Y tú también, Rubio. Muy bien, Rocío. Gracias, espero que sí. Oye, Manola, ¿se tira tan mal? ¡Eh, tú! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho con la moto? ¿Dónde la has dejado? ¿Qué voy a hacer con la moto? Sí, ya lo la he dejado ahí, donde siempre. Es así, hay que ¿qué dicen esto de la moto? Sí, bueno. ¿La moto?
te llevo? Pero tú estás loco, ¿cómo se te ha ocurrido? Las buenas cabras me las vuelo, y mejor que estén en las manos de un experto, que no las de un cara de niña como ese. A ti te falta una tuerca. Mañana la devuelvo. Venga, sube. Eres un ladrón. Que no la ha robado, que solo la ha tomado prestada. Mañana dejo donde estaba. Vamos a ver, ¿tú me sigues o qué? ¿Qué va? Pasaba por aquí y vi el mogollón que tenéis montado. Y me paré a ver, no sabía que estabas tú. Invéntate otra historia. Que no es una historia, tía. La verdad, coño, he estado trapichando un poco. Tengo algunos clientes por aquí y he estado repartiendo. ¿Repartiendo qué? Joder, ¿qué pasa? Parece que te has caído de un árbol. Venga, chuda. Y si quieres te llevo al cine. Así me gusta. Pero tú, tú estás mal. ¿Quién? ¿Yo? Yo estoy de booty. Pero tú te crees que voy a entrar ahí a verme esa mierda contigo. Ahí va, ¿qué pasa? Venga, perdona. Venga, tía, no seas estrecha, lo he hecho sin pensar. No sabía que esta no te gustaba. En serio. Venga, te llevo a la que tú quieras. ¿A la que yo quiera? Que sí, venga, sube. Mon Dieu, Louis. Près toute seule un instant. Laisse-moi. Laisse-moi. Bonsoir. En retard. Reste. Anne, calme-toi. Mais ça va, je suis là. Non, je sais pas, non. Ça va, ça va. Una película cojonuda. Pero si no has visto nada, has estado durmiendo. Ya, pero he visto lo esencial. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo esencial? ¿Lo esencial? Pues qué va a ser. Yo qué sé, el amor y todo eso, que es un rollo chungo. No has entendido nada. Claro que lo he entendido, ¿qué te crees? Lo que pasa es que es una película para mujeres. ¿Por qué es una película para mujeres? Porque no pasa nada. A las tías, ¿eh? A las tías les encantan las películas que no pasa nada. ¿Que no? Eso es mentira. A las mujeres nos gusta el riesgo, la aventura, la emoción. ¿Sabes lo que decía mi viejo? Que lo único que habéis inventado las mujeres es el dolor de cabeza, de los hombres. ¿Y a ti te duele mucho la cabeza? Pocas veces, pero de verdad. Seguro que en tu barrio es a las chicas a las que les duele la cabeza. Hombre, pero eso no es un rollo serio. Esos son los mejores. Pues, a las tías lo que os gusta es jujanear con los tíos. Volver a bajar al personal. Mira, el chico serio y formal. El gilipollas, querrás decir. Porque lo único que hacemos los tíos es gilipollas. En eso tienes razón. ¿Ah, sí? Sí. Te llevo a casa. Thank you.
este lo que estaba es con un mono de cagarse. Trastorno mental transitorio. Está claro. ¿Han empezado? Aún no. ¿Qué te parece lo del joyero? ¿Lo has leído? Hay que estar muy venado para reaccionar de esa manera. ¿Y no se llevó nada después de la que montó? No dejan de ser unos pobres desgraciados. ¿Tú cómo lo ves, Jaime? Explícaselo a los familiares del joyero. ¿Pero tú qué eres, abogado o madero? Cuando me den un navajazo, les pediré perdón. Vamos. Hay que joderse como viene este hoy. ¿Te ha llamado el Chirlo? ¿A mí o a ti? ¿Por qué dices eso? Nada, nada. Cosas mías. ¿Y qué coño quería ahora? No ha querido contarme nada. Pero tenía dos problemas. Pues que se los arregle su madre. Mañana me pagan el spot. ¿Por qué no cogemos unos días y nos largamos? Si se lo dices a Miguel, seguro que no le importa. ¿Lo dices en serio? ¿De verdad quieres irte? No es que quiera. Necesito irme. ¿Si en agosto da gusto estar en Madrid? Sí, es estupendo. No se me había ocurrido. Venga, ¿por qué no nos vamos unos días? Una semana. ¿Y a dónde quieres ir? No sé. A la playa. A Mojácar. Ya. ¿Y por qué no le dices al chico que te lleve en moto? Eres absolutamente imbécil. ¿Sí? Sí. Sí, soy absolutamente imbécil. Absolutamente imbécil. Gilipollas. Gilipollas, perdido. Oye, ¿y si nos hacemos un cirito? Refrigerado, claro. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a ver esa francesa que tú querías ver? Thank you.
Por... Me he quedado frito. Hasta aquí hemos llegado. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Esto es allanamiento de morada, ¿no lo has leído en el libro? Es que no hay Dios que lo entienda. Lo que no hay Dios que entienda es esto. ¿Qué? Oye, chaval, ¿hasta cuándo voy a tener que soportar tu jeta? ¿Pero qué pasa, tío? ¿Por qué no habláis en vez de discutir? ¿Quieres hacer el favor de no meterte en esto? Va, no os cabréis. Perdona, no quería darte la barrila. Es que no tenía otro sitio donde ir. Tengo un problema. Ya, todos tenemos problemas. Sí. Pero tú eres el único amigo que me queda. Los demás están en el talego. Y los míos en Alicante. ¿Ves? Por eso tenemos que ser amigos. Tengo más amigos que quiero. ¿Qué va? De eso nunca se tiene bastante. Además, te he estado llamando toda la tarde al despacho y me dijeron que no ibas. Pues a ver, espera hasta mañana. Es que era importante. Es el pelo. ¿Qué le pasa a ese tronado ahora? A él nada. Pero al joyero lo ha dejado seco y le han pescado. Se quedó a dormir en casa el pringao y esta mañana lo han tirado de la cama. ¿Te refieres al joyero que se cargaron ayer? Sí. Tú no decías que estabas cansada. ¿Quieres una copa? Que se la ponga él. Anda. Tu amigo está muy loco, ¿no? ¿Qué me vas a contar? Pero es un colega. Tengo que hacer algo por él. Escríbele. Yo había pensado que tú podrías. Yo no puedo hacer nada. Solo me meto en esas historias por obligación. Tengo guita. ¿Qué no es eso, chaval? ¿Entonces qué hago? Vete mañana por el despacho y te presento a Vilches. Es mi socio. No es lo mismo. Es mejor, él me enseñó a mí. No me entiendes, tío. A ti te conozco. Menos que yo a ti. ¿Ya vas? Tengo que moverme, joder. Tengo que hacer algo por él. No vas a encontrar a nadie mejor que Vilches, hazme caso. Yo hago lo que me sale por los cojones. Tú mismo. Es un consuelo saber que en los momentos difíciles estás a mi lado. Encima eres tú la que está cabreada. Ni siquiera tengo ese derecho. Es demasiado, ¿no crees? Me niego a defender a un criminal. Dejo de ganar dinero. Dinero robado, por supuesto. Y encima tengo que pedir disculpas. Hay que joderse con esa pandilla de chorizos que van por ahí matando estanqueras, joyeros, farmacéuticos. Pero claro, ellos no tienen la culpa. El medio, el paro, el... qué sé yo. Seguro que sus vecinos curran en vez de jugar a salteadores de caminos.
Pero ellos, en cambio, son atractivos, sensibles. Son el riesgo. La aventura. Hombre, sí, ¿qué más? Tú te lo dices todo. No, claro, si encima soy gilipollas, hablo solo. Si hablo solo será porque lo estoy. ¿Sabes lo que te digo? Que estoy hasta los mismísimos de esa pandilla de soplapollas. Y si a ti te caen bien, puedes irte con ellos. No pienso. Me voy de vacaciones. Mañana cobro y me largo. Yo también estoy harta. ¿De mí? ¿No? Pues lárgate. Eres un borde penoso. Si es que no sabía lo que hacía. Estaba muy colgado el pelo. Yo lo sé porque yo estuve también enganchado, venga, chute. Las pasé putas. Ya. Yeah. Yo lo dejé a tiempo. ¿Ah, sí? ¿Del todo? Ya no me chuto, palabra que ya no me chuto. Bien, ahora me vas a contar lo del pelos. Todo lo que sepas. Es primo mío, ¿sabes? Yeah. Miguel, me bajo a comer algo. Hola. ¿Qué hay? Oye, Jaime, yo me quedo hasta las 3 y esta tarde no vengo. De acuerdo, hasta luego. Suerte. Adiós. Bueno, así que es primo tuyo, ¿eh? Sí, primo, pero como si fuéramos hermanos. Es legal, ¿sabes? Pero está muy mal. Está muy mal. Hola. Hola. ¿Cómo ha ido? Bien. Sale un kilo, Miguel. Es un tío cojonudo. Nada más quería decirte eso. Me voy. Ya. ¿Quieres tomar algo? No, que están en el fuera esperando. De acuerdo. Entonces, adiós. Adiós. Adiós y gracias. No sé de qué. Vale, adiós. Venga, va. ¿Te gusta? Que si te gusta... Olvídame, chaval. Dale, Chirlo, dale. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? A comprar un abrigo. ¿Un abrigo? Este me encanta. Este otro es precioso también. ¿Por qué no se lo prueba? ¿Pero qué hace, Chirlo? ¿Dónde vas? Tranqui, espérame un momento, que ahora vuelvo. La verdad, no sé qué decirte. No sé. ¿A ti qué te parece? Te queda precioso. Pero me tira un poco, ¿eh? Por eso no se preocupe. ¡Eh! ¡Eh, tú! ¡Por Dios, Arturo! ¡Alto! ¡Alto! Bájate, nene. Vamos, Chirlo, vámonos, hombre. ¡Que te bajes, coño! ¡Ah!
Soy el abogado de Cirilo Sánchez Poveda. Me parece a mí que ese ya no necesita abogados. Menudo tipo. ¿Puedo verle? Ahí lo tiene. Venía a ver cómo está el Chirlo. ¿Ibas con él? Sí. Si sale de esta será un milagro. Tranquilízate. Llorar no te va a servir de nada. Hazme caso. Búscate a otros amigos, cambia de vida. O acabarás como ellos. Si el tío ese no hubiese disparado, no hubiese pasado nada. Es un juego, chaval. El Chirlo se lo andaba buscando hace mucho tiempo. El Chirlo no ha hecho nada malo. Lo único que quería era regalarle este abrigo a Rocío. Thank you.